Igual aparecieron corrientes en torno a los sismos, que bueno, de las más conocidas a nivel europeo está el expresionismo alemán, el dadaísmo, el simbolismo, el parnasianismo, el cubismo, el futurismo, y bueno, todas esas corrientes que se produjeron en el periodo de vanguardias en Europa. La única que no perteneció al siglo XX fue el sebastianismo, que fue un movimiento místico secular que recorrió Portugal en la segunda mitad del siglo XVI como consecuencia de la muerte del monarca Sebastián en la batalla de Alcazaquivir en 1578. ¿Y en qué consistió la batalla de Alcazaquivir? Que se denominó también la batalla de los tres reyes. El enfrentamiento se produjo entre las fuerzas portuguesas y los dos pretendientes al trono de Marruecos. Y comenzó el conflicto el 4 de agosto de 1578. Al final fue un movimiento, un pensamiento que se produjo por la muerte del monarca Sebastián en la propia batalla de Alcazaquivir en 1578. El pseudosismo fue un movimiento estético y literario aparecido en Portugal en el primer cuarto del siglo XX, gracias sobre todo al impulso de Teixeira de Pascoal, una figura literaria muy importante en Portugal y muy conocida allí, pero que en España no es tanto, y que en Europa es algo más conocida, pero en España es nada o cero. Y bueno, más es una pena, aunque es verdad que tenemos, bueno, tenemos diferentes idiomas, pero son muy similares y son bastante entendibles, tanto el portugués como el castellano. El sensacionismo, nada existe, no existe realidad, sino solamente sensación. Las ideas son sensaciones, pero de cosas no situadas en el espacio y a veces ni siquiera en el tiempo. Bueno, pues el término sensacionismo es al final algo que no existe, que no existe, que lo único son sensaciones, es decir, ideas, al final son sensaciones y que a veces que no se encuentran situadas en el espacio ni siquiera en el tiempo. Es decir, es algo que no es existente. El interseccionismo se reúne una serie de obras más ligadas a los lenguajes de vanguardia que tienen en común la superposición de planos, guardando afinidad con el futurismo. El futurismo es aquel que está relacionado pues, con técnicas del deporte, de la mecánica, pues todo ello. Que luego al final el futurismo se acercó más a esas ideologías de extrema derecha y de extrema izquierda, es decir, a los fascismos, nazismo o al comunismo o marxismo revolucionario. La Renascença portuguesa fue un movimiento cultural portugués surgido en 1912 en la ciudad de Oporto, que se mantuvo durante el primer cuarto del siglo XX. El movimiento contenía un elemento nacionalista en el plano literario y filosófico, ligado al neogarretismo y a un sebastianismo cuasi mesiánico. Es como una especie de renacimiento literario en torno a Portugal, pues, a principios del siglo XX, en 1912, y que es un elemento cultural muy importante en Portugal, que es muy conocido allí, pero que en España es poco conocido, que a lo mejor si te vas a otros lugares de Europa es algo más por la cercanía, pero en nuestro país no se conocen este tipo de movimientos. Muchos de los movimientos que yo he comentado pertenecen dentro de las vanguardias, pero claro, todo el mundo conocemos el expresionismo alemán, el dadaísmo, el cubismo, el futurismo, el simbolismo, el parnasianismo, el modernismo, las generaciones al final de España del 98, 14 y 27, pero estas figuras artísticas tan importantes en Portugal y que dejaron un legado muy importante también en la cultura europea, en España no son tan conocidas, pero en Portugal y en otros lugares europeos son bastante conocidas. Principales artistas de la Renascença portuguesa. Jaime Cortesão fue escritor, médico, político e historiador portugués. Su padre, Antonio Augusto Cortesão, fue filólogo. Su hermano, Armando Cortesão, fue historiador. Y su hija, María Judith Zugarte Cortesão, fue ecóloga. Leonardo Coimbra fue filósofo, profesor y político portugués, ministro de Instrucción Pública de uno de los gobiernos de la Primera República Portuguesa. Hay que recordar que Portugal bueno, se implantó una dictadura en 1926 en la figura de Salazar.
Y luego también lanzó las universidades populares y la Facultad de Letras de Porto. Antonio Carneiro fue pintor portugués, pertenecía al inicio de la escuela naturalista, siendo uno de los pintores portugueses más innovadores de su generación, autor de un tríptico simbolista, A Vida, donde está presenta la influencia de uno de los pintores más importantes contemporáneos, como fue el francés Pierre Puvis de Chavantes. Y Antonio Sergio fue ensayista portugués, escritor en diversos campos, historia, filosofía, pedagogía, economía y sociología. Que todas estas figuras son totalmente desconocidas en España, muy importantes en la literatura portuguesa y también en el arte, como la pintura, que dejaron un legado, pues, cultural en el país luso destacado. El sebastianismo mesiánico de Pessoa. Pessoa fue poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués. De los más importantes artistas en el mundo literario del siglo XX y de los poetas más destacados en la lengua portuguesa. Quiere decir que fue muy conocido, pero que en España no tanto, aunque bueno, sí que se conoce a esta figura literaria y el legado literario que dejó Pessoa fue muy importante en su país. Teixeira de Pascoaes fue escritor portugués que cultivó la poesía principalmente y bueno, pues, dentro de la corriente saudosismo, aquí definido en las primeras diapositivas. Que es muy conocida en Portugal, que en España muy poco y en Europa algo más. Y con ello finalizo y si os ha gustado la definición de varios términos dentro de las vanguardias, Portugal, que también tiene un papel destacado no solo en el País Luso, sino en España y en el resto de Europa, pues darle a like con figuras importantes portuguesas, muy desconocidas en España, pero en Portugal muy bueno, muy importantes. Y bueno, pues si os ha gustado, tengo un lado de historia, como lo he dicho. Y bueno, pues si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentad. Adiós.